Hola amigos, como continuación del video, lo que hice a continuación fue co cortar dos tramos de 3 metros de este cable para bocina, es cable blanco, les decía, de unos 8 milímetros de diámetro, de ancho, por así decirlo, trae dos cables adentro, rojo y negro. Es aproximadamente, para que se den una idea, como un cable coaxial que usamos para cablevisión, digo, para televisión por cable o televisión satelital. Es bastante, bastante flexible. Yo lo corté de 3 metros porque más o menos esa medida están mis bocinas frontales izquierda y derecha de mi equipo de audio secundario. El siguiente paso sería cortar y ponerle el termofit a uno de los tramos. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Bueno, pues aquí lo tenemos, amigos. Ya está el Tech Flex con el cable de, el audio. Acá verán, le dejé un pequeño pedacito. Este Tech Flex es el que le da una textura, una sensación a este pasar de esta textura a esta textura. Esto se siente, es lo que lo hace verse, sentirse como un cable más fino, ¿no? En realidad, debajo del Tech Flex, que el Tech Flex lo único que es un tejido de plástico, es nylon, es plástico, tejido, pero le da una textura muy, muy, muy rica, casi premium, ¿no? Obviamente hay cables premium que, pues, por dentro, además del recubrimiento de su propio Tech Flex, el cable es muy diferente, pero esto está bien para mí. Lo hace lucir muy bien. Es como el recubrimiento que le ponen a otros tipos de cables, que además de un tema estético también sirve para que se enreden menos. Así se ve. La idea es poner los cable pants aquí, sujetarlo con el Thermofit y hacer las conexiones. Cambia mucho un cable de estos a un cable de estos. Bueno, seguiremos haciendo el proceso y ahorita les muestro. Lo que seguiría es fijar el Tech Flex con el Thermofit, dejando obviamente un espacio suficiente para que el cable pan entre. Habría que pelar los cables para que entre. Salgan los cables por acá y acá pongamos el conector. Entonces hay que hacer todas esas mediciones, cortar un poco, pelar un poco el cable y hacer las conexiones. Ahorita les muestro cómo queda. Bueno, continuamos con el proceso. El siguiente paso fue fijar con el Thermofit, es esto negro, el Flex-Tex al cable. Acá lo ideal es que dejen, respecto al cable pant, 1 centímetro aproximadamente de la punta, para que ahí sean el conector y pelemos los cables más o menos el cable blanco lo pelemos más o menos a esta altura para que entre cada hilo por cada lado. La idea es que el cable pant entre por aquí. Entonces lo siguiente va a ser pelar el cable, poner el cable pant y veremos cómo queda. Bueno, así se ve el cable pelado. Vamos a desenrollarlo, vamos a estirarlo un poco y la idea es que cada cable entre en el cable pant, salga y podamos hacer el conector. Espero que aquí se vea. Aquí está llegando a tope prácticamente el cable pant. El conector, la idea es que quede cubierto. Ay, perdón, acá se ve. La idea es que el conector cubra una parte del cable pant para que no se vea. Voy ahorita a hacerlo como ejercicio al cable pant. También en esta parte le voy a poner Thermoflex para que quede aún mejor fijado. Acá, en esta unión, este cable pan, les decía, es de 10 milímetros, el cable es de aproximadamente 8, aún con el cable, el Flex
FlexTech, que debería de medir menos de 1 milímetro, y con el ThermoFit aún siento que hay un poco de juego. Me hubiera gustado ponerle otra capa más de ThermoFit, sin embargo esta es la más gruesa que tengo, voy a buscar, pero creo que es la más gruesa que tengo, para que entrara y quedara todavía más justo. Pero bueno, en este ejercicio también trataré de ponerle acá un poco de ThermoFit en la punta para ver cómo queda. Bueno amigos, acá les quiero mostrar cómo se ve ya el uno extremo del cable ya terminado. Les recuerdo, es el cable, abajo viene esto rojo con negro, es el TechFlex. Aquí le puse ThermoFit, le alcancé a poner otra capa del ThermoFit del mismo grosor de 10 milímetros. Encima puse el cable Pant, ya ajusta mejor. Y el cable Pant entra hasta dentro de, espero que se vea, del conector y obviamente el conector Banana Plug, ya lo ensarté. Así va quedando, voy a hacer el otro extremo y les muestro el cable terminado. Bueno amigos, así se ve la segunda parte o el otro extremo del cable, ya con el TechFlex, el ThermoFit y pelado para poner los cable pans. Les decía que voy a poner aquí otra siguiente capa de ThermoFit para que el cable Pant, que aquí lo tenemos, haga un ajuste un poquito más firme. Bueno, así se ve ya el cable con el cable Pant puesto. Si se fijan, ya ajusta un poquito mejor, las puntas saliendo en cada extremo. Cortaré el exceso de cable para que pueda entrar un conector y para que pueda entrar un conector y cubra el cable Pant y no se vea así, no se vea el color y ajuste perfecto. Bueno amigos, aquí se ve, estoy cortando un poquito justo el conector para hacer presión hacia abajo, se pele, tenga más cable y ajuste mejor el cable Pant. Una vez pelado, ya puedo introducir el conector, el cable Pant, si se fijan, va a chocar el borde del cable Pant, va a chocar con el borde del conector. Giramos un poquito para que los cables salgan, apretamos un poquito, voy a distribuir los cables para que se pueda cerrar el conector, para que haga contacto correcto. Con eso estamos haciendo contacto y vamos a poner la punta, atornillamos fuertemente y con eso el cable Pant queda topado por arriba y topado por abajo. Haríamos lo mismo con la siguiente punta y quedaría listo. Bueno amigos, con esto he terminado ya mi primer cable hecho la medida, por así decirlo. Creo que me quedó bastante bien. Ya me había puesto a ver previamente algunos manuales o tutoriales, aprendí algunas cosas haciéndolo. Y es obvio que partir de este cable simple a este cable mucho más robusto, mucho más grande, mucho más complejo y de una mejor sensación y apariencia para conectar mis bocinas, no es tan complicado, es sumamente sencillo, solo hay que tener los insumos correctos. Hacerlo es bastante, bastante simple, ¿no? Cualquiera creo que lo puede hacer solo comprando lo correcto. En el texto en la descripción de este video voy a dejar una liga al cable, es un cable de Amazon Basics. No es un cable de los más baratos, hay más baratos, pero se me hizo correcto y por ser circular, hay cables que son de los dos conectores, son un poco más planos, como el que les enseñé al principio, como este si se fijan tiende a ser un poco más plano, entonces con el TechFlex no queda tan bien. Yo elegí estos conectores de la marca, aquí esperemos que se ve, Sewell. Los probé, son de aluminio o de metal, tienen una muy 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 buena construcción, constan de dos partes. La parte superior está aislada de la parte inferior, es decir, lo que vemos acá como dorado no
toca esta parte negra, está bien aislado. Lo revisé realmente con un multímetro y hice varias mediciones, lo que ayuda a que no hayan cortos. Hay otros conectores, yo elegí estos porque son chiquitos, son cortos. Está el TecFlex, yo elegí de este color. Realmente, si ustedes lo buscan en internet, hay de muchos colores, de muchos tramados. Está este rojo con negro, azul con negro, gris, gris con negro, negro. Es barato. La bolsita de los cable pans también ayuda mucho a la vista del cable, por eso los compré. En otros videos omiten la cable de, o en otros instructivos o videos omiten el uso del cable pan. Y finalmente todo un kit de Thermofit. Ese pueden comprarlo también, lo venden por metro. Tendrían que tener las medidas correctas. Yo aproveché ese porque trae de varias medidas. Espero que les haya gustado el video. Saludos.